Muy buenos días, compañeros, soy Darmaus y le bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Stone Dragon Random Lot. Nos encontramos a las afueras de Ciudad Yuki en la ruta 16. Recordemos el último episodio, capturamos un legendario y venga, vamos a continuar a ver qué más hay por esta ruta. No sé con cuántos he luchado contigo, luché. No, me encanta jugar en la nieve. Vale, con este he luchado. Ese tío, no sé si he luchado. Con este estoy seguro que no. Vale, aquí está, a ver. Primer combate del día. Me encanta luchar en un ambiente frío. Pues yo, en cualquier momento. Vale, vamos para allá. A ver. A ver, qué por aquí. Vamos un poco más rápido. Espérate, que es un Vaporeon. Quieto, que nos la lía. Vamos a ir con Sara. Vamos con Sara. ¿En serio me tienes que hacer un rayo aurora? Ojas a ver. Y... ha aguantado. Cuidado, cuidado, que ha aguantado. Vamos. Vale, listo, un crítico, perfecto, bien. Bulpis. ¿Alola o normal? ¿Bulpis Alola o Bulpis normal? Vale, me la juego. Creo que es el de Alola. Creo que va a ser el de Alola. A ver, sí, Bulpis de Alola. Patada ígnea. Y fuera, Bulpis debilitado. Vale. ¡Madre mía! ¡Espérate! ¡Un legendario! No, no quiero cambiar. Cuidado, cuidado. Patada ígnea. Vale, bien, fuerza bruta. Madre mía. Cuidado, cuidado, patada ígnea, super poción. ¡Ya ha quedado a nada! No sé si va a restaurarse otra vez, patada ígnea, ya está. ¡Bah! Nos hemos enfrentado a un legendario y todo. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, empieza el episodio bastante bien, empezando contra legendarios. A ver, Pedro, ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Cuéntame algo. No fui lo suficientemente fuerte para derrotarte. Deberías entrenar más, no seas así, hombre. A ver, vamos por aquí. Vale, ruta 17, podemos atrapar Pokémon otra vez. Puedo ver que tu Pokémon se siente muy feliz. Vale, gracias. Vale, a ver. Primer Pokémon de la ruta, un Silcoon. Nos vamos. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, entrenador, ¿qué tal una batalla? Estaba esperando que alguien me lo pidiera. Vale, a ver. Vale, solo tiene uno. Dragonite. Vale, cambio. Marvin. Vale, tiene agilidad. Da igual. Rayo hielo. Y... ahí está. Marvin. Marvin está increíble. Vale, ya está. Fue una batalla muy divertida. A ver qué por aquí. Vale, objeto. Hay una piedra ahí abajo, A ver, es un super repelente. Bien. Hay una piedra. ¿Cómo se llega a esa piedra? A ver. Vale, segundo Pokémon de la ruta, Umbreon. Tenemos a Primarina, ¿eh? Así que Umbreon, si queremos, no podremos capturarlo, podríamos pasar de él. A ver, vale, por aquí abajo, más gente. Vale, tercero y el que puedo capturar. Vale, tenemos a Primarina, así que como Umbreon es una subevolución de él, antes de llegar a Primarina, podemos irnos y no luchar contra él. Podemos hacer que sea otro tercer Pokémon, así que venga, vamos a ver, hola. Tú debes de ser Dark. Dicen por ahí que eres un buen entrenador. Vale, a ver. Tiene tres. ¡Guau! Cambio de Pokémon. Sacamos a Marvin. Vale, tiene Mofa. Rayo Hielo. Bien, ahí está Frasunt debilitado. ¿Qué más tienes? Scizor. Sí, vamos a cambiar. Vamos con Iván. Vale, patada ígnea. Ahí está Scizor debilitado. Bien. Angoro. Vamos con Adrián. Vale, Adrián y Pico Taladro. Vale, cuidado, Pico Taladro. Super poción. Vale, casi Pico Taladro. Y ya está, Angoro debilitado. Cuéntame cosas. Realmente eres tan bueno como dicen. A ver, venga, vamos por aquí. Bajamos escaleras. Vamos por aquí. Este quedará a luchar, a ver. He estado entrenando mucho a mi Riolu para que pueda evolucionar en un Lucario. El mío también evolucionó, pero no lo debilitaron, maldita sea. Pokémon tipo lucha evoluciona Lucario. Vale, sí. Vale. Entonces, ¿por dónde se va? A ver. Vale, la piedra, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Piedra agua.
Vale, creo que tengo piedra hoja, piedra agua y piedra fuego. Vale, tercer Pokémon y el que puedo atrapar, a ver, es un... Vale, un Silcoon. Vamos a tener un Silcoon. Es que me lo cargo. Cuidado que es que me lo cargo en cualquier cosa que le haga. Vale, voy a intentar envenenarlo y lo intentamos atrapar envenenado. Vale, fortaleza, ahí está. Polvo veneno. ¿No, no lo puedo envenenar? ¿Polvo veneno? Ah, sí, puedo envenenarlo. Digo, ¿no puedo envenenarlo? ¿Cómo va? Vale. Bien, creo que solo tiene. Está a nivel 46 y solo tiene fortaleza, ¿eh? Ojo. Ojo con este Pokémon. Vale, vamos con la Super Bola Muerte. Vale, ahí él va a hacer fortaleza. Y Super Ball. Vale, no está envenenado. Tiene muda. Tiene muda, ¿verdad? Vale. Tiene muda. Tiene muda y por eso se quita el envenenamiento. Estoy seguro que es por eso. A ver. Yo creo que es por eso, ¿eh? Porque tiene muda. Vale, esta vez no. Esta vez está. Vale, Silcoon atrapado. Silcoon se viene con nosotros. Vale. Ahí está, Silcoon Pokémon Capullo. Vale, sí, quiero darle un nombre. A ver, miro la lista y cuál le toca. Blacky. Vale, le toca Blacky. A ver, vamos. Vale, aquí. Esta y es esta. Y con esta. Vale, Blacky, perfecto. Blacky que se viene con nosotros. Vale, pues nada, hemos atrapado y ahora tengo que ver por dónde narices se va, porque si esto está cortado. Vale, espérate, hay una cueva ahí abajo. Tiene que haber una cueva por donde sea. Va, ahí hay una cueva. Vale, voy a curarme antes de entrar en esa cueva. Vamos a ir rápido a curarnos. Va, maldita sea. ¡Guau! ¡Wow! Tunkanón había. Guay, guay, este Pokémon me hubiera gustado. Vale, a ver. Ahora van a salir Pokémon buenos, de todo, seguro. Ahora nos van a salir Pokémon de los buenos. Vale, por aquí. Vale, ruta 16. Veamos un poco más rápido. Ahí. Por aquí. Vamos, nos vamos a curar. Vale. Por aquí. Vale, no estamos nada lejos, estamos bastante cerca. Así que venga, vamos. Por aquí. Quita medio, voy. Que me voy al gimnasio otra vez. Que voy a hacer el gimnasio otra vez. Vale, sí. Madre mía, qué vuelta estoy dando. Vamos, piloto, tú puedes. Ya me he pasado. Vámonos. Ya era raro que no hubiera salido ningún. Un ejecutor a Lola me hubiera encantado. A ver, vale, quieto aquí. Vale. Y una Norit. Vale, a ver. Bien. Vamos a entrar en la cueva y vamos a ver qué hay aquí. Cueva hielo, vale. Donde también podemos atrapar Pokémon. Genial. A ver qué hay por aquí. Nada. Vamos a ver. Wow, vale. Primer Pokémon que nos aparece un Venusaur. Vale, Venusaur. Segundo Pokémon que nos aparece un Staraptor. Vale. Vale, objeto. Y es un Nidovolt. Vale, no está mal un Nidovolt. A ver. Vale, tercero. ¿Y el que podemos atrapar? Fuestectil. Genial, un Stectil. Nivel 52. No está nada mal. A ver, cuchillada. No debería cargármelo con cuchillada. No te lo vayas a cargar, Iván. No hagas críticos, Iván, ¿eh? Cuchillada. Uf, qué susto me ha dado. Cambio de Pokémon. Voy a poner a Gorka. Voy a poner a Gorka. A ver qué tienes. Vale, tiene detección. Bueno, vamos a intentar atraparlo ya. Super Ball. Va a costar. Vale, tiene hoja sable, ¿eh? Ya tiene la hoja sable. Perfecto para nosotros. Vale, y detección. Vale, tiene atizar. Hoja sable, detección, atizar. Y no podemos ver el otro ataque que tiene porque lo hemos atrapado. Bien. Vale. Ahí está, Stectil tipo. Evoluciona con piedra dragón a Mega Stectil. Vale. Evoluciona con piedra. No, no lo había leído, pero lo estoy viendo aquí. Ahora mismo en la descripción. Tenía que haberlo estado viendo yo, ¿eh?
Esto de cuando salen los Pokémon lo tenía que ver, porque si hubiéramos sabido de cómo es. Vale, sí. A ver, nombre que le toca, cuál le toca. Vale, Stear 2700 le toca. Así es que venga, vamos a ponérselo. Ahí está, minúsculas. Vale, Stear. Stear. Vale, un espacio, otro. Y 2700. Vale. Bien, pues nada. Pokémon que se viene con nosotros y tiene mega evolución con la piedra, ¿eh? Cuidado que tiene mega evolución con la piedra. A ver, vamos a ir por aquí. A ver que por este lado nada. Hay que bajar por las escaleras. A ver, y esto es un Staractor. Ah, no fastidies. Mi Pokémon con fuga. Mi Pokémon con fuga. Uf. Mi Pokémon con fuga, por favor. Por favor, mi Pokémon con fuga. Me permitía salir de... No, espérate, vámonos. Ahí está, me permitía escaparme de todos estos. Y ahora ya no. A ver, Iván. Madre mía, casi se lo cargan. Casi se carga a Iván. A ver, vamos a poner a Marvi. Debería poner a repartir experiencia a los Pokémon. Por ejemplo, se lo voy a poner a Sara. Vamos a darle el repartir experiencia. A ver, ¿dónde estás? Repartir experiencia. Guarda huida, super poción CD, repartir experiencia. Se lo voy a poner para que vaya subiendo de niveles, que si no se van a quedar bajos. A ver, bajamos. Uf. Vale, a ver, esto que es. Ah, vale, está muy sencilla. Aquí, 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 aquí y aquí. Esta es sencillísima. Vale, esta nos va a luchar, ¿verdad? ¿Qué tengo? Vale, sí, a ver. Vale, me he escapado. Me he escapado. Venusaur. Vale, vamos a huir. No sé qué hay por aquí. A ver, vamos a ir luchando contra la gente. Voy a luchar contra esta de aquí. ¿Hola? ¡Ey! ¿Qué tal una batalla? Bien, luchemos. No sé si voy a tener que salir a curar, ojo. Vale, Cloyster, cambiamos de Pokémon. Saco a Gorka. Vale, tiene púas, no pasa nada. Voy a ir con... sí, hoja navaja. Vale, ahí está, efectivo de un solo golpe. Vale, sale ya a nivel 52. Maldita sea, Bobas, no. Vale, pero es que jugármela con Iván, uf. Lo malo es jugármela con Iván. A ver, voy con Adrián. Vale, me hacen un poco de daño. Pico taladro. Bien. Vale, arraigo. Se va a ir recuperando un poco. Vamos con pico taladro. Buah, super poción encima. Vale. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Pico taladro. Y ya estamos. Más no debilitado. Bien. Y ahora un pilos, güey. Uf. Venga, no cambio. No cambio. Psicorrayo. Uf. Psicorrayo. Cuidado, cuidado, para, bien, psicorrayo. Y ya está, Pilos Wind debilitado. Llevo el Pokémon tipo fuego debilitado y eso no me gusta nada. Bueno, está debilitado, le quedan 12. Pero es que su ataque no es 100% efectivo. Si lo fallo me va a hacer bastante daño. ¿Serás capaz de capturarlo? ¿A quién? Pronto lo descubrirás. A ver, ¿quién hay por aquí que puedo capturar? A ver, por aquí ni nada, así que es por el otro lado. Vale, Stuntail, que lo hemos capturado, huimos. Vale, venga, vamos a luchar, no queda otra. He entrenado mi Magnus Wayne durante varios días. Vale, encima tiene un vamos. Uf. Maldita sea, tengo que cambiar de Pokémon. No lo puedo dejar de segundo porque me la van a liar y bien. A ver, vamos a ir con Magnus Wayne y cambio de Pokémon. Cambio de Pokémon, lo malo es a quien saco. Porque es que este le hacen daño, a este le hacen daño y a este le hacen súper daño. Vale, tiene que ser Adrián. A ver, vamos. Vale, para normal, triturar, bien. Neblina. Vale, para normal y... psicorrayo. Super poción, encima ya se va curando. Vale, psicorrayos. Se ha aguantado, cuidado, cuidado, cuidado. Para normal y psicorrayo. Otra super poción, vale, no aguanta. Protección. Vale, vamos con ahí debilitado. Y se está protegiendo, así que no puedo atacarle. Paranormal y psicorrayo. Protección, lo falla, perfecto. Psicorrayo le hace menos daño. Paranormal, psicorrayo.
Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, 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 vale. Necesito entrenar un poco más. A ver, tengo que hacer cambios, tengo que hacer cambios. No puedo ponerte a ti. Vale, voy a poner a Brian, pero Brian en aquí en tipo como que me la lía, ¿eh? Como me la van a liar, ¿eh? A ver, voy por aquí. Vale, subimos otro más. Un Shidra, tipo dragón, subimos. A ver, subo. Vale, y el objeto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, Rolikan, es muy lento. A ver, voy por aquí. ¿Hay algo aquí? No, aquí ni nada, es solo un Pokémon que nos ha salido, que es un Gyarados. Vale. A ver cómo lo hago. Vale. Entonces esto tiene que ser aquí y aquí. Y nada más salir, tenemos combate. Vale, nada más salir un combate. ¡Espera, luchemos! ¡Yo estoy corriendo! ¡Fijaros cómo corro! ¡Qué guay! Estaba corriendo. A ver. Vale, tiene dos y... Vale, no pasa nada, no pasa nada. Voy a ir con un rayo hielo. Ahí está, bien, perfecto. Y Persia, no, no cambio. Vale, los dos de Alola. Rayo hielo. Vale, esta vez aguantado. Rayo hielo, superposición. Vale, suficiente. Un rayo burbuja debería acabar con él. Y Persian debilitado, vale, ya está. Vale, lo siento, has perdido. Fue una buena batalla. A ver, vamos a ver, por ahí hay algo. Por aquí se puede ir a algún lado. No. ¡Ey! Hay una enfermera, yo y ahí, espérate que hay una enfermera. Espérate que hay una enfermera. Si hay una enfermera y me cura. Espera un poco, recuperar tu... ¡Bien! ¡Nos cura! ¡Nos cura, nos cura, nos cura, nos cura! Esto me viene mejor. A ver, cambiamos, te ponemos a ti ahí. Y volvemos a poner a Iván aquí. Vale, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. A ver, vamos por aquí. Vale, ¿se puede subir? ¿Se puede venir por aquí abajo? A ver, con cuidado. Relicán. Huir. Vale, objeto. Daño secreto. Bien. Lo que no sé es por dónde baja esto. A ver. Vale, a ver. Voy a ir primero por el otro lado. A ver qué es lo que hay por allí. Además de este Mamos Way, habrá algo, digo yo, ¿no? ¿Se puede atrapar? Pokémon tipo planta. ¡Se puede atrapar! Espérate, que se puede atrapar. Puedo atraparlo, además es un Pokémon que es de evento. Podemos atraparlo bastante bien. Pero me lo voy a cargar. Cuchillada. Es que está... no, tengo nivel 30, ¿qué le iba a hacer? No le podía hacer nada, maldita sea. A ver, vale, por aquí no hay nada. Vale, Venusaur. Huimos. Me hubiera gustado haberla atrapado, la verdad. Mi Pokémon preferido es Abomasnow. Vale, tiene Abomasnow, ahí está. Bien, para Ignia. Perfecto. ¿Qué más tienes? Mega Abomasnow. No, no quiero cambiar. Patada ígnea. Y ahí está. Ya está. Vale, 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 vale. No puedo creer que haya perdido contra ti. A ver. Vale, es por el otro lado. Por aquí no hay nada. Quieto, por aquí. A ver, que dejen de salirme Pokémon. Maldita sea. Cuidado, este es el que me la ha liado antes. Cambio de Pokémon. Me la ha liado antes y me la sigue liando, eh. Ojo, que me la sigue liando. A ver, huimos. Bien. Me la lió antes y me la ha vuelto a liar ahora. A ver, enfermera que me cura. Aquí estamos. Déjame aguantar. Déjame avanzar. Vale. Espera un poco, vale. Recupérame. Vale, ya estamos recuperados. ¿Para dónde era? ¿Por dónde era que me he perdido ahora? Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Vale, es por aquí. A ver, que dejen de salir Pokémon. Nidoran. Vale, vale. Y ahora ya sí. Vale, ahora sí. A ver. A ver, a ver. Vale, hay que acabar allí. A ver, espérate, porque hay que acabar allí. Aquí, 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 aquí. Y ahora, ya está. Vale, he llegado. He llegado, he llegado, he llegado. El maldito Staractor de las narices. Y es que no me deja huir. Y me la lía cuando no me deja huir. Vale, a ver. ¡Ey! ¿Habéis visto arriba a la izquierda? Articuno. Siempre estoy en esta cueva para esperar que pasen entrenadores y desafiarlos. Está ahí Articuno. Vale, tiene dos. Staractor de las narices. El Staractor de las narices. Patada ígnea. Vale, bien, ya está, fuera.
Vale. Fuera. Vale, están a nivel 53. Un Lucario, ¿quieres cambiar? Sí. Vamos a sacar a Adrián. Vale, está Pico Taladro. Cuidado con la paz mental. Vamos a cambiar, Psicorrayo. Vale, Corpulencia. Madre mía, espérate, se está subiendo el ataque y todo. Pico Taladro. Paz mental, se va a curar, creo. Ahí está, encima un restaura todo, ojo. Encima un restaura todo. ¡Oh! Cambio de Pokémon. Vale, vamos con Marvin. Voy con Marvin. Vale, ha fallado. Rayo hielo. Creí que le iba a hacer más con el rayo hielo. Claro, es que es acero. ¡Ah! Es acero ahora. Paranormal. Vale, paz mental. Vamos con para. Restaura todo. Otro maldito restaura todo. Cambio de Pokémon. Cambio de Pokémon. Vamos a muerta por él. Vamos a muerta por él. Vale, muerta. Patada ígnea. ¡No falles! Patada ígnea. Y ya está, fuera. Un crítico de Iván y acabamos ya con él, por fin. Vale. Veo que nadie aún no ha capturado a ese Articuno. No, no bajes por ahí. ¿Cómo se sube ahí? ¡Buah! No sé cómo se sube ahí, pero quiero llegar, ¿eh? Quiero llegar a por ese Articuno. Vale, vamos a darle a huir. A ver, nos vamos a quedar aquí. Nos quedamos aquí mirando aquí al ladito de Articuno y supuestamente podría atraparlo, pero es un legendario y es el legendario de evento, así que sabéis que aunque lo atrapemos no lo vamos a utilizar. Bueno, dejamos el episodio por aquí. Muy interesante la cueva, menos mal que hay una enfermera yo y ahí que nos cura y nos va a venir bastante bien. Y aquí está el señor Articuno, que luego vamos a ver en el siguiente episodio, en el de mañana, si puedo o no puedo atraparlo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscribirme que no se lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!